¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bueno, me presento. Soy Andy Castillo en moto. La verdad, me alejé un poco del sistema de videoblog. Pero, les voy a ser sinceros, me mudé, yo radicaba en la ciudad de Puebla, y me mudé a una localidad más pequeña, donde estuve incomunicado casi un año entero. La verdad, no había internet. O sea que si grababa un video sería imposible subirlo, ya que un video de 3-4 minutos tardaba en subirse una hora, dependía a veces por el tamaño. Yo todo esto lo grababa con mi teléfono y a veces tardaba una noche en subirse. Una noche. Entonces imagínense en un lugar sin internet. Y con los datos celulares, pues iba a ser imposible que se subiera un video. Entonces me dediqué un poco más a mi estudio. Me fue bastante bien. Empecé a trabajar. Bueno, encontré algo que en verdad me empezó a gustar. Ya de por sí, mi hermano, cuando vivíamos en Puebla, había puesto una refaccionaria y un taller de motos, que la verdad pues a mí me daba igual. Yo pues decía, una moto X, ¿no? Decía, pues X, ¿no? Una moto. Yo me movía, la verdad, en patineta. Pues no me afectaba patineta, también me movía en el camión, así que como que decía, pues güey, no necesito una. La verdad no me llaman la atención. Sí me gustaban, mas no me gustaban tanto como hoy en día. Principalmente enseñó mi hermano a manejar. Es algo que le agradezco bastante. Pero no me enseñó a manejar por querer enseñarme de buena onda. Me enseñó a manejar para que pudiera entrar a trabajar en el negocio de mi mamá. Que la verdad no me costó ningún trabajo adaptarme. La verdad es un poco pesado. Tengo que estar repartiendo garrafones todo el día. Pero pues todo el día estoy en una moto. Me lo paso casi todo el día encima de mi moto. Y entonces decía, Dios, quiero seguir haciendo videos, me gusta hacer videos. La verdad, me gustaría estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación porque me encanta hablar. No puedo parar de hablar sobre algún tema. También en la escuela, este último año, mantuve un programa de radio y pues me fue bastante bien. Entonces pues decía, ¿cómo hacer para hacer un video y estar en mi moto? Porque no tengo tiempo para hacer videos. En mi casa estoy todo el día trabajando, estoy todo el día en la moto. Entonces dije, pues hay que hacer motovlogs. Al decidir esto de hacer los motovlogs, no quiere decir que no deje de hacer videovlogs. El último videoblog no lo hice en mi canal, lo hice con mi amigo Pablo, que ustedes algunos recuerdan. Fue hace como por julio del año pasado. Y pues, la verdad, me gusta hacer esto. Escucho que algo truena, pero no sé si sea yo o sea el bocho de enfrente. Creo que soy yo. Pero no sé qué sea. Qué raro. Creo que es mi... Ah, Dios mío, no sé qué sea. Bueno, en fin. Pues me presento, soy Andy Castillo.
y vamos a abrir una nueva sección en el canal. Se llama Videoblogs en Moto, o Motoblogs, como se les conoce popularmente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a hacer reseñas de las motos, que les enseñe mi día a día en moto, ya que me he dado cuenta que en este lugar es bastante particular para hacer observaciones sobre las personas, cómo manejan, cómo llevan. Me ha tocado ver 5 o 6 personas en una motoneta, y la verdad es algo bastante, bastante raro o peculiar, porque es que es imposible ver esto aquí, bueno, en la ciudad de Puebla. Bueno, y aquí vamos, aquí podemos ver dos personas, tres personas en una moto, unas nada más dos traen casco. Y pues bueno, ahorita voy a cargar gasolina, que la verdad sí me dio en la madre, porque ahorita solo tengo 15 pesos, todo solo me alcanza para un litro. Que la verdad es triste, pero un litro es un litro. Y ya. ¿Qué más se le puede hacer?